mi nombre es María Mercedes Corona Serrano. Soy estudiante del doctorado en Educación, generación 2019. Mi tesis se titula La identidad epistemológica del investigador educativo. Mi tutor, el doctor Felipe Hernández Hernández, y mi cotutora, la doctora Adriana Carroll Vera. Entre su amplia trayectoria académica destaco: mi doctor es doctor en ciencias administrativas, líder del cuerpo académico consolidado gestión y políticas educativas. Ese es mi nivel 1 y socio del COMIE. En el caso de mi cotutora, destaco que es doctora de desarrollo regional por el Colegio de Tlaxcala AC, miembro del ESNI nivel 1, y ha colaborado en investigaciones con el Banco Mundial y recibido reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y de la UNICEF. En cuanto al grado de avance de mi tesis, ha sido reportado al 30%, dado que he llegado a la construcción del objeto de estudio que involucra una postura teórico-metodológica. La problematización está conformada por tres dimensiones sustanciales en investigación: identidad, epistemología, investigadores educativos. Hay diferentes disciplinas que lo estudian, como la psicología, sociología, antropología, filosofía y educación, desarrollándose así entonces un enfoque multidisciplinario. De la misma manera, hay diferentes autores que abordan cada una de ellas. Uno de los principales es Zizek, quien justamente entiende la identidad como un ente abierto formado por significantes en un espacio ideológico abierto, que es cuestionado por un punto nodal. La identidad es un objeto de estudio entonces multifacético, que en su construcción personal y colectivo orienta a precisar quién es el sujeto en sí, y también en su relación con los demás se muestra como esencia y proceso. La identidad se convierte en esencia de la gente que investiga, le da movilidad en la sociedad y se dispone como el punto de origen de su ser y estar en determinados contextos. Quien reproduce y produce esta identidad es justamente este agente, haciéndose referencia a él como el investigador que ejecuta el análisis investigativo en educación. Esto desde su disciplina, formación y experiencia, de modo que el investigador educativo acciona en este campo a partir de un conocimiento único que cobra existencia gracias a la epistemología, analizando los orígenes y alcances del conocimiento y que subyace a todo trabajo de corte metodológico, propiamente de todo proceso de investigación, por lo que hay distintas corrientes con una manera particular de abordar el estudio de los fenómenos y generar conocimiento. Estas corrientes conciben identificaciones y posturas epistémicas en los agentes que se ven influenciados por las formas en que cada escuela argumenta la naturaleza del conocimiento, emergiendo así la identidad epistemológica de los investigadores educativos como objeto de estudio que, al esclarecerlo, también se asume la posibilidad de reflexionar desde múltiples ángulos qué es lo que se asume como conocimiento en educación y preguntarse qué significa conocer, cómo es que se está conociendo, desde qué ángulo se está realizando, incluso desde los contextos en los cuales se está generando este conocimiento. El enfoque teórico de esta investigación es el postestructuralista funcionalista sistémico, con autores como Edgar Morin, Michael Foucault, Slavoj Žižek, Jacques Derrida, Bourdieu, Berger y Luhmann, entre otros. Dicho enfoque me permite guiar la investigación hacia la construcción histórica en la que se ve la sociedad como un sistema complejo, que considera la estructura, sus condiciones y funcionamiento como partes sustanciales de la sociedad que evoluciona. Este enfoque permite ver a la sociedad cómo se direcciona en su conjunto, en términos de la función de sus elementos constitutivos, tales como las normas, costumbres, tradiciones, instituciones y justamente la identidad. Mi arquitectura metodológica se basa de un paradigma cualitativo con una posición epistémica metodológica interpretativista, basándose del método hermenéutico. El tipo de estudio es explicativo correlacional con un alcance no experimental transversal. Este último desde Navarro 2012. La técnica que pretendo ocupar son entrevistas estructuradas hasta el momento. Principales mecanismos de vinculación ha sido mi participación en el Foro Estatal de Consulta del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, así como mi participación a partir de la invitación de pertenecer a los estados de conocimiento a nivel estatal y nacional por parte de la RADIECH, y mi participación futura en el Tercer Congreso sobre Educación, Tendencias, Retos y Alternativas de la Universidad de Oriente Campus Cancún.